¿Me escuchas como en la prueba anterior? Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. ¿Ya? ¿Estamos arriba? Al aire. ¡Estamos al aire! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta tercera edición, capítulo número 3 de Laboratorio Cultural. Un laboratorio para todos estos emprendedores de la cultura, solo a través de Radio Lab Chile, radiolabchile.cl, Radio Lab Chile en todas las plataformas, ya sabemos, Facebook, Instagram, YouTube. Hay que solo ahí buscar Radio Lab para encontrar el tiro. Ahora tiene un loguito redondo con la casita, dice Radio Lab. Ese es Radio Lab Chile. Hoy día, chicos, hoy voy a tomar un poquito de aire con mi juguito de manzana. No piensen mal, esto es juguito de manzana con algo de melón. Está rico, está bueno. Y salud, ya están haciendo cámara. Ahí está. Luego va a aparecer en cámara nuestra invitada. Hoy día tenemos de invitada a una gran. Una persona que ha hecho algo por la música chilena, Tania Joss. ¿Cómo estás, Tania Joss? Estaba apareciendo en pantalla, imagino ya. Hola, Tania, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, yo, bien, acá. Yo muy feliz, contenta de estar junto a ustedes. Gracias por la invitación. Estos espacios son maravillosos para poder hacer música, para poder estar más cerquita, ¿no? En estas fechas tan importantes. Y muy agradecida de ustedes, por supuesto. Hola a todos allá también en sus casas. Hola a todos los que se están conectando a través de Radio Lab, Facebook Live. Ya sabemos que estamos transmitiendo desde ahí. Hoy, amiga Tania Joss, bueno, yo creo que mucha gente no tiene idea quién es Tania Joss. Imagino así que es. Mucha gente sí, pero vamos a ir presentándote a poquito. Sí. Sabemos por ahí que ya participaste hace poquito en el Festival de Viña, tuviste un pequeño ahí encuentro con Mon Laferte, vamos a hablar de eso, sí. Ah, sin duda. Pero antes quiero saber de dónde viene Tania Joss. ¿Dónde viene? ¿De dónde usted? Sí, no, saludar a todos, contarles un poquito también quién soy, por supuesto. Obvio. Bueno, Tania Joss, soy cantante, autora, compositora, showwoman, artista, aguatera, hago varias cosas. Hago varias cosas en la música, en el arte en general, y hoy estoy trabajando en mi música como autora y compositora con un primer disco que se llama Carnaval Latino. Vamos a estar hablando de eso, hablando de eso. Pero déjame guiarte un poquito esta conversación para que no nos apuremos tanto. Déjame guiarte. Quiero saber de ti desde tus comienzos. Tenemos una hora para hablar, amiga. Vamos a pasar por todo. Estupendo. Quiero partir por tu inicio, amiga. Quiero saber de dónde vienes, para dónde vas. ¿De dónde vienes? Primero, ¿oriunda de Santiago? Oriunda de Santiago, sí. ¿Ya? Patiperra empedernida, aventurera, viajera. ¿Y por ahí, por esa aventura, salió la música? Sí, bueno, aunque yo desde chica siempre canté, la verdad, onda, no sé, 7, 8 años, recuerdo que comencé a cantar, a tomar un micrófono, y también por influencia de mi mamá, de mi papá también, que... mi mamá, más que nada, ella estuvo muy ligada al canto, y mi papá también en la música folclórica. Yo partí en una raíz folclórica, imagínate, y fui evolucionando hasta llegar ahora a lo que es pop latino, pero fue una aventura tremenda que comencé desde chiquitita, influenciada por mi familia. Y bueno, desde ahí dedicada a las artes, a la música, y hoy a desarrollar. O sea, a los 9 años tú ya estabas pegándote a la guitarra. A la guitarra no todavía. Estaba explorando. ¿A qué edad agarraste la guitarra? ¿A qué edad? ¿Sí? Habrá sido como a los 12. 12, ya. 12, 13. Sí, por ahí. Igual, esa chiquitita partiste ahí. Sí, y igual de. En Ñuñoa. Todo esto pasando en Ñuñoa, ¿no? Sí, sí.
Sí, yo viví en Ñuñoa, bueno, ahí nacida y criada. Aguante Ñuñoa y la música y la Aguante, cultura. Ñuñoa. Saludos para todos los amigos de Ñuñoa que se conectan a través del Sí. Facebook Live de Radio Lab Chile, perdón. Oye, Sí. ya. ¿Y allá tú viviendo con tu mamá, familia normal constituida o No, yo con... soy hija, o sea, sí, pues, en un principio familia normal, casada, con Claro, ya. sí, pero Pero no lo no, soy hija confirmaba. de padres separados. ¿Qué? ¿Ya? Soy hija de padres separados, pero Ya, ambos muy ligados a la música. Tengo dos hermanitas, y bueno, viví una infancia también bien ligada a la música, a las artes, a desarrollarme de esa manera. Y muy agradecida también de mi familia, porque para hacer esta disciplina de la música, igual hay que tener apoyo. Sobre todo acá en Chile es algo importante. Así me que, nombraste, mamá, te amo. Ah, mi familia, me los amo. nombraste. Me nombraste que tu mami tuvo harto que ver ahí con ese cuento. Específicamente, ¿qué onda? ¿Te pescó? ¿Te llevó a una sala de estudio? ¿Qué hizo tu madre para convertirte en esta mujer de hoy? ¿Qué No, hizo esa sala de mujer, estudio. bendita mujer? Un Sala de Dios. estudio era, Gracias, era señora. precario en ese momento. No, la sala de Ya. estudio era difícil. Había que Ya, ¿cómo dedicarse a fue? ¿Cómo hacer fue? otro. Cuéntame eso. Sí, mi mamá, bueno, ella era cantante de Bafona, no sé si lo ubicas, el Sí, Ballet Folclórico claro, Nacional sí. de Chile, donde ahí yo empecé como a conocer las primeras luces, la gente, los vestuarios, los colores. Ah, hoy le fuiste al tiro en la Sí, profunda. era muy interesante. Bueno, Bien Bafona se chileno. dedica a cultivar el folclore Claro. nacional, es una entidad perteneciente al Estado. Y desde ahí, una gama de expresiones y manifestaciones de la cultura, de la música y de la danza también. Entonces, me crié en el canto, por el lado de mi mamá, en la guitarra también, por el lado de ella y por el lado de mi papá. Ya. También por el lado de la danza, aprendí muchísimo también con Bafona. Y el trabajo escénico, la actitud, ¿cachai? Un montón de cosas que uno después aplica en la vida ahora, sobre todo en la música, en los escenarios. Pero fue sin duda una experiencia que me permitió ir conociendo más allá el trabajo escénico, ¿cachai? Que me Claro, llamaba la lo que atención. significa una puesta en escena, porque de verdad ellos son full producción, o sea, es de lo mejor que voy a encontrar en Chile. Sí. Y tú ahí metida entre medio, chiquitita. Sí, yo tengo un recuerdo muy, muy, muy patente que andaba hurgueteando la ropa y los vestuarios muy chica, a los mismos 8 años que te contaba que andaba cantando. Me imagino, Recuerdo ya te que cuando veo, te veo. estaba, íbamos allá con mi abuela y con mi hermana a verla, y yo aprovechaba esas instancias para meterme entre los vestuarios, para ver los colores, para ver el ajetreo, porque me llamaba la atención cómo todos se organizaban y salían corriendo, y porque atrás era un caos, ¿cachai? Entonces, ay, que me tengo que vestir, que aquí, que estoy, que ya. Claro, la locura del Y escenario. claro, y lo que tú ves en escena es un orden y súper Claro, profesionales y todos y bien como parados. reloj, pero Y era atrás la como, wow, locura. sí, una locura. Y ese cambio escénico a mí me llamaba la atención. Y de a poquito me empecé a meter más y iba a los ensayos que realizaban allí en el ballet. Y a medida que fui creciendo también, tomé clases, empecé a ir para allá, fui parte después de la academia de Bafona, donde ahí instruí mi voz ya trabajada para poder cantar lo que tiene que ver con técnica profesional, impostación de la voz, colocación, trabajo desde la técnica lírica. Porque esa es la primera base en la que yo me manejo. Después me derivé ya con el tiempo en el canto popular, pero claro, pues ellos trabajan una técnica lírica que después yo la veo en mí como artista aplicada. Entonces, sin duda fue una escuela desde muy pequeña, muy importante para mí. Así que Claro, muy agradecida hasta también me de imagino. Bafona. Y después de eso, ya, Bafona, tu niñez, 8 años, 9 años, quizás, no sé hasta qué edad puede haber durado eso, más o menos. ¿Y de ahí qué viene? De ahí, mira, en el colegio.
Claro, todo esto uno se va ¿Enseñanza formando en el media? colegio. ¿Cómo? ¿Enseñanza media o todavía ahí en la No, básica? básica, chica. Ya, Yo me todavía acuerdo que chica. estaba en cuarto básico. Por ahí puede ser cuarto, quinto Sí, básico. me imagino, si todas, Empezaba uno se forma a esa edad. a cantar en la izada de bandera, ¿Ya? cuando canta, en el colegio el himno, cuando se cantaba el himno del colegio, empecé Oye, ¿ya? a meterme y los profesores me decían, ay, mijita, ¿por qué no canta de nuevo? Y yo, ya, ok, pero igual me da un poco de vergüenza porque, aunque no lo crean, tengo mi lado tímido y reservado de alguna manera. Entonces, mostrar también el canto de repente que todo el mundo te esté mirando es un poco intimidante. Entonces, ya, yo quería cantar, pero me sentía muy nerviosa, me daba mucho nervio. Y Y hubo ahí algunos Bafona me que... imagino que te ayudó en ese sentido. ¿Quién? ¿Mi mami? Bafona, bueno, tu Bueno, mami y sí. todo, y todo ese Sí, mundo sí. detrás. Sí, en el sentido de enfrentar un escenario. Sí, sin duda. Sin duda, porque uno en esa etapa está en pleno conocimiento de absorber todo. ¿Cachai? Como una esponjita. Oye, Entonces, y yo observaba de grandes escenarios de ellos que los veía tan espectaculares y yo lo replicaba. Solía replicarlo en las presentaciones cuando, no sé, pues bailaba y el costillar es mío, ponte tú. Y yo, con mi actitud escénica, yo quería ser como Bafona, ¿cachai? Pasé un tiempo en que también quería estudiar danza. No sé, me gustan mucho las artes desde muy, muy pequeñita, entonces. Fue maravilloso haber podido conocer desde Bafona, como tú lo mencionas, la disciplina del arte, porque eso es muy importante en la música, tener la disciplina. Porque... Parte de la formación, me imagino. De tu formación ahí, la disciplina es importantísima, yo creo, para todo artista, ¿sí o no? Y el lugares como el Bafono, me imagino que te lo deben inculcar mucho. Sí. Sí, sin duda. Creo que para uno poder llevar una carrera seria en la cual puedas proyectarte, tienes que poder tomártelo en serio. Tienes que tener una disciplina importante porque, claro, pues se dice mucho que el artista, ay, que sepo, que se la pasa carreteando, que es bohemio, qué sé yo. O Y sea, sí, también, pero por supuesto que pasa, pero hay veces en que no, y eso te juega malas se ríen pasadas. ahí, se ríen desde el estudio. ¿Tiene algo que decir, amigo Andrés? ¿Cómo están en el estudio, chiquillos? Ay, disculpen, estamos en una transmisión remota, estas cosas pasan. ¿Cómo están, chiquillos? Oye, ¿todo bien? ¿Nos quedan unos minutos de conversación? Está todo correcto, tranquilidad, tan tranquilidad ante Ya, todo. vale. Saludos para allá, Eso, están ahí bien. controlando como locos. Oye, sigamos avanzando con todo esto. Démosle nomás. Bueno, imagino que ya ahí empiezan a salir tus primeras canciones en algún minuto. ¿Cuándo empezó a ocurrir esto? ¿Cuándo te empezaste a convertir en Tania Joss? ¿Cuándo? Claro que, bueno, respondiendo al principio de tu pregunta, Tania Joss es una mezcla de mis apellidos. Ya, ¿viste? No, Apellidos no. enredados. ¿Tu nombre ¿Cachai? real cuál es? A ver, para el mundo. ¿Qué? Para el mundo, ¿cuál es tu nombre real? Yo me ¿Tania? llamo Tania Poza Joanyam. Ah, ¿verdad? Oye, pero mi disculpa. No, son enredados, pero soy más chingada que Sí, los no lo colores. puedo pronunciar. Acá su nombre, ¿ah? De apellido, ¿ah? No lo puedo pronunciar, o sea, ¿cómo es? No, sí, enredado, es enredado. Sí, pues, Enredado. sí, es Joanyam, es francés. Es ¿Cachai? francés. Entonces, al principio no sabía cómo llamarme. La búsqueda del nombre artístico igual es un poco engorroso. Toma un tiempo. A mí ¿Se me está tomó repitiendo un un poquito? par de años. Disculpen, ahí al apoyo técnico, ¿se está repitiendo un poquito el sonido? No sé si habrá algún Está parlante todo por ahí activo. perfecto, Estefano. Ya. ¿Pero yo estoy bien? Sí, está impecable. Si me muevo mucho, Ya. me dicen, porque yo soy inquieta. No, estamos que yo estaba escuchando ahí un retorno que no sé de dónde venía. Ya. Ajá. Entonces, ¿en qué momento te empiezas a convertir en Tania Joss? En el momento en que comencé a creer en mí. Mira qué importante lo que te digo. Yo no pensaba que era capaz de poder componer, por ejemplo.
¿cachai? Yo no pensaba que era capaz de poder escribir canciones, ¿cachai? Yo pensaba que era solamente posible cantar y hacer covers, y moverme así, po, de esa onda, porque pensaba que había que, no sé, pues, tener una iluminación especial en la vida, o ser poco menos elegido, y que yo no tenía esa capacidad, ¿cachai? Hasta que empecé, tuve un cambio en mi vida, porque igual yo estudié periodismo, ¿cachai? Nah, no tiene mucha relación con la música, pero igual tiene relación con la escena y esto, por ahí va. Claro, es una forma de comunicar también, ¿cachai? A mí claro. Me dio formalmente música, porque típico que te dicen, ay, no, pero es que mijita, es que usted, no me familia tanto, fíjate, sino que es como la presión social, ¿cachai? La presión social que te dicen, ay, pero es que no es una carrera que sea solvente y que... La típica. No es una carrera tradicional, no estudias música. Y aunque mi familia siempre me dijo, estudia lo que tú quieras, porque eso te va a apasionar, porque esa pasión es lo que te va a llevar el resto de la vida. Y yo quería estudiar muchas cosas. Quería estudiar danza, quería estudiar canto, quería actuación. Pero no podía estudiar cada una cada 5 años, pues. Entonces tenía que decidirme. Y opté por periodismo porque es una carrera que me permite igual comunicar, llegar a la gente, llegar a las personas. Y fíjate que fue bueno porque tú puedes estudiar música o puedes estudiar artes, pero nadie te enseña cómo gestionar, ¿cachai? Hacer música es un trabajo de autogestión muy importante, ¿cachai? Encontrar un manager o productores que te digan, no, yo hoy te contrato y voy a trabajar contigo, creo que la industria está muy difícil, casi imposible, ¿cachai? Al menos para alguien común y corriente normal como yo, ¿cachai? Que soy una emprendedora, ¿cachai? Entonces dije, chuta, ¿cómo hago? ¿Cómo voy haciendo este camino? ¿Cachai? Comencé a estudiar periodismo y música, desde las artes escénicas, paralelo, ¿cachai? Wow, complejo igual. Amiga. Aquí el jugo al tiempo, ¿cachai? Déjame, bueno, tengo que enviarte una pausa, pero me gustaría escucharte de repente antes de... ¿Podríamos escuchar algo? El público está a través de Radio Lab Chile, Radio Lab, en todas las plataformas ahí, Facebook Live. Estamos transmitiendo en directo, esto todo en directo, en vivo, vía remota. Voy a acomodar, ¿ya? Pirke no está, te estamos escuchando hoy día, ¿cierto? ¿Estás por allá? ¿Estás bien, Pirke? ¿Cómo? ¿Estás por allá por Pirke? Oye, sí, me vine para acá. Tecnología. Mira, y las cosas, exacto, la tecnología hoy está, pero de perillas. Bueno. ¿Escucho bien? Se va a escuchar como tenga que escucharse, estamos en una versión totalmente artesanal. Con todo, si no, ¿para qué? Con todo, si no, ¿para qué? Oye, presento, ¿qué canción nos va a tocar, amiga, para despedir este primer bloque? ¿En luego serio? De esto, vamos a una pequeña pausa, va a salir ahí algún material de nuestra amiga Tania Joss. Y volvemos más ratito con Radio Lab. Dime. Fenomenal. Bueno, esta canción se llama Te llevo en mi piel y es parte de Carnaval Latino, que ya vamos a estar hablando. Ya, ahí volvemos a la vuelta con todo el fuá. Tu actualidad, ¿ya? Vamos. Ya, nos vemos. Aquí va. Con ustedes, Tania Joss. Tomaditos de la mano, tengo ganas de bailar contigo bajo la luz de las estrellas y mirar tus ojitos.
Laboratorio cultural. Adiós. Una pausa cortita. Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.
Ya, hemos vuelto con Laboratorio Cultural. A ver, ¿se escucha nuestra amiga Tania? Parece que no te escuchamos, amiga, no te escuchamos, busca ahí abajito la aplicación Zoom. Oye, chiquillos, estamos entrevistando a nuestra amiga Tania Jones, gran cantautora, formada, ya vimos ahí, en Bafona. No te escuchamos, amiga Tania, no te estamos escuchando. Interfaz, problemas técnicos, ya sabes, estamos versión remota, Laboratorio Cultural, solo a través de Radio Lab Chile, Radio Lab Chile en todas las plataformas, Facebook Live, Instagram, YouTube también. Bien, Radio Lab Chile. Oye, ¿cómo estás, amiga? ¿No te podemos escuchar? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿Como que algo quiso? Se te escucha muy bajo. Algo tiene el cable. Por ahí va. Se está conectando. Oye, para ir rellenando por mientras, le voy a ir adelantando la siguiente sección que se llama Oratorio Cultural. Hoy día, en Oratorio Cultural, mientras ahí Tania arregla su audio. No te escuchamos, Tania. Algo ahí, el botoncito del activar el micrófono. Poner, sacar. Ya sabes, ahí como pa. Ahí algo ocurrió. A ver. ¿Eh? Ahí sí, si no le sacas todo y quedamos a capela, no importa. Ahí sí. No. Tenemos problemas. Hemos vuelto con problemas técnicos. No te escuchamos, amiga. Te veo impecable, pero no te escucho. Como que quiere y no quiere. Hola, ¿me escuchas? Ahí sí. ¿Sí? Ahí te escucho, sí. Desconecté todo. Ya, déjalo ahí, pues, para que podamos seguir conversando. ¿Me escuchas bien tú? Sí, yo te escucho bien. Ya, excelente. Ahí va, para que podamos seguir con la conversa. Entonces, ¿ya? Olviden todo lo que dije, olvídenlo todo. Ya, volvemos con nuestras conversaciones. De Oratorio Cultural, ya. Entonces, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Qué es de ti en esta actualidad como Tania Joss? ¿Qué es de mí? ¿Qué es de ti? ¿Qué es lo actual? Ya, pero me escuchan bien, ¿sí? Sí, te escuchamos súper bien. ¿Sí, me escuchan bien? Ya, sí. Perfecto. Bueno, ahora estoy trabajando... en mi música... como autor y compositora, como te digo, en mi disco que se llama Carnaval Latino. Y, eso tiene bueno, razón, Es un trabajo que realizamos con el productor de Yo Vasconcelos, Pedro Melo, un abrazo para ti, Pedrito, y que tiene esos tintes como sabrosos de mezclas afrolatinas, que tienen que ver con un viaje que igual... ¿Qué? No, me refiero a de Yo Vasconcelos, también... Vemos registrado ese trabajo ahí en su trabajo. Dale, no te interrumpo más. Ya, perfecto. Y tiene que ver con un viaje que yo hice, pues a Bedonda, así a vivir la vida, ¿cachai? Durante un tiempo para poder encontrar canciones, y como te había hablado en el bloque anterior, sobre la composición de canciones, pues, ¿cachai? Para componer igual, yo sentí que necesitaba vivir, que necesitaba tener experiencia. Entonces, Carnaval Latino reúne este viaje en el que encontré sonidos como los de mi referente musical, que es Yo Vasconcelos, y Te Llevo en mi Piel, que fue una de las canciones, por ejemplo, que cantamos en el bloque anterior. Corresponde y tiene esos tintes como sabrosos de percusión afro-brasilera, afro-latina, ¿cachai? Entonces el disco está muy enmarcado en eso, este primer trabajo. Y bueno, lo estoy presentando. ¿Cómo se llama? Carnaval Latino. Muy pronto disponible también en... disponible en Spotify, Latino. Fíjate, por la contingencia obviamente hubo situaciones que tuvieron que congelarse, pero sí tengo singles disponibles en Spotify para que los puedan ver, sí, como Te Muerdo. Si ponemos en este minuto en Spotify Carnaval Latino, ¿aparece algo? Aparece Tania Joss, sí. Tania Joss,
Sí, yo estuve escuchando también en Spotify como Tania Joss. O sea, si buscamos ahí Tania Joss, ya sabe, con dos Z final, J-O-Z-Z, aparece pero al tiro. Ahí sí, pues la ahí única, me van a poder encontrar. Sí, me van a poder encontrar en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas esas cosas. ¿Página de internet? ¿Página web? También, taniajoss.com. Mira. ¿Con todo, sino para qué? Con sí, todo, no. Uy, pero con todo. Taniajoss.com y, bueno, desde ahí podemos estar comunicándonos también, sobre todo en Instagram y, bueno, en TikTok también. Ah, también estamos en TikTok. Ya, quiero ir a ver esos videos de TikTok. Sí, no subo tantas cosas de TikTok, la verdad. Como que me da un poco de plancha. Un poco de plancha, pero vamos a hacer empeño, por lo menos hay material de mis canciones, de mi música. Pero sí, todo una aventura cibernética, también el potenciar ahora sobre todo la música. Y bueno, desde ahí he estado tocando en varios escenarios. ¿Qué pasó en Viña? ¿Qué pasó en Viña? ¿Qué no pasó en Viña? ¿Qué hiciste en Viña, chiquilla? ¿Qué estáis haciendo allá? Wow. ¿Cómo llegaste ahí? Fue una locura que hasta el día de hoy todavía no entiendo cómo fue que pasó. Tuve la oportunidad, para quienes están en sintonía, de compartir escenarios con Pamón Laferte en la noche femenina. No sé si lo recordarán. Oye, al tiro para ti, aplausos pues, para ti. O sea, tú saliste en todo ese grupo de mujeres que salió cantando, sí. Tú estabas ahí. Sí, yo estaba ahí, era la chiquilla, una chiquilla de blanco entero, completa. Fue una noche histórica, o sabes que a mí me gusta hacer las cosas desde el corazón, desde el alma, para que trasciendan. Y aunque cuesta muchas veces, fíjate que vale tanto la pena. Y haber podido compartir escenario junto a muchísimas cantantes, que además es un escenario que se abre, ¿cachai? Para muchas artistas mujeres, ¿cachai? Pero haber tenido la posibilidad de cantar y compartir escenario, compartir palabras, compartir abrazos, compartir ensayos como en la Ferte, la verdad es que es algo impagable, ¿cachai? Y que ella haya abierto ese espacio es lo mejor que un artista puede realizar, porque es una humildad en la que abre un escenario tan grande, que para nosotros significa Viña del Mar, y lo entrega y lo pone a disposición de artistas chilenas de nuevas generaciones, ¿cachai? La cual yo soy parte, y te juro que es algo que estoy muy agradecida, que yo espero replicarla después, te juro. Oye, no se me puede ocurrir otra pregunta. Mira, yo sé que estamos en una radio de emprendedores, de emprendedores, entonces vámonos por ese lado. Ya, a ver, cuéntame, me acerco más. Te tiro unas luquitas la Mon Laferte por la pega, ¿o no? Por Dios, ¿por qué esa pregunta? ¿Por qué todo el mundo me gusta por la plata? Somos emprendedores de la cultura. ¿Te cayó algo? Fue por amor al arte. Porque hacemos muchas cosas por amor al arte. No, para mí fue amor al arte y fue historia. Pero no lo entendemos, que tienes real amor por el arte. Sí, para mí principalmente eso significó la noche, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo en que gane lo que tenga que ganar, que aproveche, mejor no lo digo, pero... Pucha, cuesta poder encontrar trabajos que sean solventes y que te los paguen como corresponde como artista, ¿cachai? Sé que hubo polémica en torno a cuánto ganaba o no ganaba Mon, y la verdad es que gane los 1.000 millones, 2 millones, 3 millones de dólares, ¿cuántos artistas internacionales llegan acá a Viña del Mar y les pagan una millonada y nadie dice algo? ¿Cachai? Creo que... Perfecto punto de vista, creo que está... está errado, ¿cachai? Y si hay más artistas que se puedan presentar en el festival y que cobren más todavía, me parece fabuloso. ¿Por qué tiene que haber una diferencia entre si gana o no gana un extranjero, artista extranjero con un artista chileno? No sé, creo que es importante, y más allá de si me pagó, ¿no?, que no fue así, sí se preocuparon de traslado, de locomoción. Claro, el viático, el catering y todo. Sí, y de tejer redes muy importantes para la música chilena y para nosotras, o sea... espero estar en un tiempo más contándote lo que va a pasar, porque se vienen muchas sorpresas que quedaron, por supuesto, en pausa y congeladas por la situación y la contingencia país.
¿cachai? La pandemia que está aconteciendo me hizo también frenar muchísimas cosas, pero gracias a este espacio que Mon Laferte abrió y que hablo desde mi momento, desde lo que hoy me pasa, se me abrieron muchísimas puertas, ¿cachai? Imagino. Que no hubieran sido posibles si yo no hubiera estado en ese escenario, o si yo hubiera reclamado de por qué no me pagan, o no, ¿cachai? No sé. En mi caso, claro, yo hablo de mí, porque si alguien también quería cobrar, perfecto, maravilloso, ¿cachai? Desde mi perspectiva, yo, Tania Jones, yo quise ir por la historia, por el peso de la historia, de la trascendencia artística en un escenario tan importante. No, y estuviste ahí, o sea, la experiencia es única, impagable también. O sea, oye, felicidades por ese paso que diste, amiga, de verdad, felicidades. ¿Estuviste en el lugar indicado en el momento preciso? Sí, es verdad. Es verdad cuando te dicen que tú tienes que estar preparado, porque y estar en el momento exacto, a la hora exacta y en el momento exacto, eso también yo creo que responde a también trabajos anteriores que yo vengo haciendo rigurosamente. Estar en la disciplina. Lo que conveníamos conversando. Amiga, tú sabes que todo esto es a son del tiempo, necesitamos el tiempo que manda aquí. Te voy a pasar a una sección a que te la quería contar de antes. ¿Ya? Cuéntame. Ya, esto se llama Oratorio Cultural, es nuestra pequeña sección donde vamos a conocer a algún, ya sea emprendimiento sociocultural, organización, ¿ya?, fundación, club social, lo que sea, que sea en apoyo de la cultura, el arte, la acción social y todo eso. Súper. ¿Ya? Súper. Ya. En este caso traje a opción.cl. ¿Ya? @opcioncl en todas las plataformas, una corporación sin fines de lucro que protege y defiende los derechos de los niños y adolescentes a través de la atención directa en centros especializados. Wow. Y el diseño de propuestas innovadoras en el ámbito de las políticas públicas. ¿Qué hacen estos tipos? ¿Qué hace esta organización? Ayudan a los jóvenes que tienen problemas delictuales, problemas con la ley, problemas psicológicos, y hacen una intervención integral. Opción.cl, fundada en 1990, la dirección es allá Carlos Justiniano, 1123 Providencia. El mail para el contacto, para quienes quieran ahí, tengan algún tema que quieran aclarar con algún niño, joven o adolescente ahí, claro, que tengan algún tema que pueda ayudar, la opción.cl. El mail es corporacion@opcion.cl, www.opcion.cl y @opcioncl en Instagram y las redes sociales. Eso, amiga, quería contarte sobre esta organización. Oye, qué gran iniciativa, se pasaron, de verdad, muy importante. Imagínate, desde 1990 funcionando. Wow, mis felicidades, si lo están viendo, son tremendas iniciativas que, lo van a ver, que hacen que el país se enriquezca desde muchísimos sentidos, que son los más importantes. Los necesitamos más de la niñez, más opciones. Exactamente, muy buen nombre, felicidades, súper bien. Sí, gran corporación. Amiga, para ir cerrando este capítulo, ya se nos está acabando el tiempo. No te puedo creer. Sí, pasó la hora, sí, pero... Nos quedan unos minutos nomás. ¿Te podéis tocar unos temitas o no? ¿Te tocáis un temita y vamos terminando con esto? Con este laboratorio cultural de este día jueves, si no me equivoco, 26 de marzo. Sí, pero claro. Ya, ¿qué temita? Y cuéntame la historia antes de cerrar para que cerremos con tu canción. Ya, súper. Así como se escuche nomás, total, todo entendemos que estamos así. Ya, da igual. Ya, bueno. Este tema... Temita. Se me cae el atril. Y ahí voy. Esta canción se llama Sueños y está dedicada justamente a los emprendedores, a los soñadores, a los que quieren ir adelante, a los que quieren avanzar, a los que tienen ideas y ganas. Entonces a ellos dedicar esta canción y por supuesto para invitarlos a que estemos en contacto a través de mis redes sociales. Aprovecho de pasarlas por ahí, @TaniaJoss. Oficial. Apareció todo el rato tu Instagram por ahí en el Facebook.
todo el rato ahí, Tania Joss en todas las redes sociales, Tania Joss oficial en Instagram, ¿cierto? Sí, Tania Joss oficial, sí. Y esta canción habla de eso, justamente dedicada a quienes sueñan y a quienes tienen ideas y ganas de crear. Así que para ellos va Sueños. Ya, con ustedes entonces, Tania Joss, Sueños, a través de Radio Lab Chile, esto es Laboratorio Cultural. Oye, nos vamos despidiendo, lo dejamos hasta acá, cerramos contigo. Besitos. ¿Un mensaje para el mundo? Esperanza. Tengan fe en que las cosas van a estar bien y vamos a estar bien entre nosotros. Este es el momento para repensar quiénes somos y a dónde vamos en comunidad. Gracias. Tania Joss, Sueños. Lo dejo hasta acá. Estefano Velázquez, el punto Estefano con ese guión bajo en las redes sociales. Tania Joss oficial en todos lados. Ya saben, búsquenla en Spotify. Tania Joss con dos Z, que no se le olvide. Nos vemos. Sueños. Besitos. Tania Joss. Respiro, 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 yo no le miento a nadie, respiro, respiro, tranquila camino por la calle. Y voy con claridad, buscando cambiar. Voy con claridad, buscando cambiar la forma que nos tratan de educar. Quiero estar en conexión con mi tierra, agua y sol, mirar la luz y agradecer que puedo ver abrazos y sonrisas entre amigos, niños que día a día ríen una y otra vez, ríen una y otra vez, ríen una y otra vez. Quiero ver el mundo desde arriba, abrir mis alas y volar. Y voy cantando, y voy cantando, y voy cantando. Porque quiero que tus hijos y mis hijos tengan otra realidad, que sean dueños de su verdad, que sean dueños de su verdad. Saca la basura de tu casa, hey, saca lo que quieras, sácalo ya, es tiempo de renovar las energías, en libertad, en este planeta, así como vamos, no sé a dónde iremos a llegar. No. Quiero ver el mundo desde arriba, abrir mis alas y volar, y voy cantando, eso, y voy cantando, y voy cantando. Porque quiero que tus hijos y mis hijos tengan otra realidad, que sean dueños de su verdad, que sean dueños de su verdad. ¡Hey! Muchas gracias. Señores, no paren de hacer Tania Joss, Laboratorio Cultural, Radio Lab Chile. Nos vemos. Chau.